see you again. That's his word. You and I are going out there to press photographs. How are you? Say your yes. President again. No Judge Clark. Good morning, Mr. President. By the way, if you wonder why we're laughing, our usual Sam Donalds from ABC trying to ask questions of me about the budget. And all I said was photo opportunity. So he said to President Magana, he started to ask him a question, and he said photo opportunity. I grow a face. Great job for Jesse last night. That's great. Hello, Bill. That's been made in a number of areas, regarding to human rights and all of which we are very pleased to hear, because with the problems we have with the Congress and all, that's going to be a great help to us. Also, on the matter of the election, and I was delighted to hear that you are still planning on this year, because that has been one of the most effective things that we have been able to use in our discussions with some of the reluctant congressmen on the Hill, and we've used that.
President Magana and I have had a cordial and a very useful exchange of views on the situation in El Salvador and in Central America. At this time, his government is deeply involved in preparations for presidential elections and is attempting through the Peace Commission to encourage the participation in the electoral process of all Salvadorans, including the extreme left. This is the true path of peace for that country. We discussed the military situation in El Salvador. President Magana also detailed his government's reform efforts, including the land reform program and the recently announced plan for judicial reform. He reaffirmed his government's commitment to human rights. Regionally, our talks focused on the threat posed by Nicaragua to other countries in Central America. We reviewed the status of the Contadora Initiative and the efforts of democratic countries in the region to find a peaceful solution. President Magana is a courageous and talented leader. He's making admirable progress in the difficult task of moving El Salvador toward democracy, while at the same time coordinating a defense against Marxist-led guerrillas who would turn his country into a Cuban-style dictatorship. President Magana, the government of El Salvador and the people of that brave country deserve and have our support. And it's a great pleasure to have you here. Thank you, Mr. President, for your encouraging words. We believe in democracy, liberty, and all the principles that have made this country great. We welcome your support, and we want a lasting peace through democracy. This is the summary of the remarks that I'm going to make. Mi visita a los Estados Unidos de América es una oportunidad propicia para dirigir al pueblo norteamericano un mensaje presentando un panorama real de mi país y de los objetivos que nos hemos propuesto dentro de las difíciles condiciones que afrontamos. La situación de El Salvador es parte de un clima mundial de crisis económico y conflictos ideológicos, pero nuestros externos desigualdades sociales y económicas que obstaculizaron por largo tiempo un pleno desarrollo democrático. Mi gobierno es el resultado de la consulta electoral a los salvadoreños efectuada el 28 de marzo de 1982, en la que nuestros ciudadanos arriesgaron sus vidas para optar en forma multitudinaria y sin lugar a dudas por el sistema democrático como forma de organización del poder político. El programa de paz del gobierno de unidad nacional descansa en el proceso electoral para la solución del problema de la violencia. Dentro de ese concepto, las elecciones con la participación de todos los salvadoreños sin distinciones constituyen el único medio eficiente para obtener una paz definitiva y permanente. Consecuente con la importancia de la participación de todos los salvadoreños en el próximo evento electoral, como expresión de nuestra buena voluntad y para crear condiciones y clima favorables a dicha participación, se aprobó una generosa ley de amnistía
que hasta la fecha ha puesto en libertad a más de 500 procesados por delitos políticos. Para obtener mejores resultados en nuestros propósitos, la Comisión de Paz el 31 de mayo recién pasado hizo al sector político de la subversión un claro llamado al diálogo para determinar las condiciones y garantías de su participación en las próximas elecciones. Este llamado se ha reiterado dos veces en los últimos días. Como la esencia misma de la democracia consiste en el derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes, confiriéndole la representación del poder político, negociar un reparto de ese poder sería un despojo y una traición a los electores que mi gobierno jamás podría cometer. Nuestro programa de paz es una alternativa democrática real. En tal forma, la paz será resultante natural de un proceso democrático que se afianzará en los próximos eventos electorales. Será también resultante de la vigencia de los derechos humanos, de la consolidación de las reformas sociales y de la recuperación económica. Será, en suma, la resultante del esfuerzo integral de todos los salvadoreños. La intervención militar externa en asuntos de exclusiva competencia de los salvadoreños constituye el mayor obstáculo para nuestros esfuerzos para lograr la paz. La injerencia de los países comunistas extracontinentales por medio de Cuba y Nicaragua al apoyar a los grupos armados contra un gobierno legítimo, constitucionalmente electo, es una agresión que viola las normas esenciales del derecho internacional, especialmente el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países. Esa agresión ha destruido poblaciones, obligando a cientos de miles de salvadoreños humildes a abandonar sus hogares, y además ha sometido nuestro aparato productivo a una destrucción sistemática, destruyendo puentes, carreteras, torres de construcción, medios colectivos de transporte y demás infraestructura de los servicios públicos. Nadie puede discutir a un pueblo su derecho a defenderse contra la agresión externa y contra la destrucción de los escasos bienes que un país subdesarrollado ha podido construir con grandes sacrificios. Por eso, tenemos derecho a la comprensión y solidaridad de los demás pueblos libres, como la hemos tenido de hermanos centroamericanos con los que compartimos ideales democráticas, para quienes dejo constancia de nuestro reconocimiento. El Salvador no ha respondido a la agresión con la agresión, a la intervención con la injerencia, y con espíritu pacifista propusimos el año pasado el diálogo regional para fortalecer las instituciones democráticas, poner un freno a la carrera armamentista y al tráfico de armas e incrementar las relaciones comerciales y económicas. Con ese mismo espíritu aceptamos la iniciativa del Grupo Contadora, a cuyas convocatorias hemos respondido siempre con actitud positiva. Porque está en grave peligro la democracia y el futuro de nuestro país, sabemos apreciar y agradecer la solidaridad y simpatía a nuestra causa que el señor presidente Reagan ha expresado claramente en forma pública y privada, concretándolas con hechos significativos. El Salvador no lucha únicamente por la supervivencia de su sistema democrático, defendemos también la democracia occidental. Por ello, debo hacer un llamado al Honorable Congreso de los Estados Unidos de América a fin de que respalde los esfuerzos de la administración Reagan para ayudar a El Salvador, ya que esa asistencia favorece la causa democrática en la región centroamericana. Una cooperación limitada y vacilante pone en peligro la paz y la seguridad continental, y por ello esperamos una clara conciencia en el pueblo norteamericano de que nos enfrentamos a una amenaza común. Señor presidente Reagan, El Salvador, mi pequeño país, que es un ejemplo de una naciente democracia, está defendiendo con su sangre el sistema democrático del mundo occidental contra el régimen totalitario comunista. El Salvador reafirma su inquebrantable decisión de continuar la defensa de la paz, la democracia y la libertad con la comprensión y la solidaridad de los pueblos libres. Muchas gracias.